Gracias, chicos. Les agradezco que se ofrecieran a ayudarme a ordenar el taller. Lo que ya no necesito, pueden llevárselo y donarlo. O incluso podríamos hacer una venta de garage en el puerto. Sí, eso sería increíble, abuelo. Sí, esto será todo un placer. Hacía tiempo que no venía por aquí. Sí, se nota. ¡Achú! ¡Miren lo que encontré! Oh, ¡abuelo! Wow. Oh, la busqué en todas partes. Sabía que no la había perdido. ¡No! ¡Es muy bonito! ¿Qué es? Es una brújula. Era de mi viejo amigo Hassan. Él sabía que me gustaba navegar. Así que un día decidió regalármela. Estoy muy contento de reunirme con ella. Gracias por encontrarla. ¡Buen trabajo! ¡Estamos vendiendo todo muy rápido! ¿Es verdad? Nunca pensé que alguien querría esta vieja basura. Es decir, no me sorprende que las fantásticas cosas de tu abuelo se estén vendiendo tan bien. Obaid, ¿podrías hacernos el favor de traer más cajas? Aquí tienen. No se me cayó ninguna. No, no, no. No puede ser. Tráeme esa brújula. ¡Ese pájaro se llevó la brújula! Tenemos que hacer algo. Esto no se puede quedar así. Esa brújula es de tu abuelo. Tienes razón. Tenemos que recuperar esa brújula. Vamos a buscar a tu abuelo y a perseguir a ese pirata. Yo me voy a quedar aquí a cuidar el puesto. No, no. Vienes con nosotros, Obaid. Quiero que me aclaren algo. ¿Por qué estaba la brújula en la mesa con los otros artículos en venta? Ajá, ya veo. Es que fue un accidente y lo siento mucho. No te preocupes, Obaid. Nos aseguraremos de recuperarla. ¡Sí! ¡Nano! ¡Localiza a ese pirata! El pirata ha sido localizado. Sigan esta dirección. ¡Por aquí!
¡Tía Abuelo! ¡Tenemos que ir tras él! ¡Deprisa, deprisa! ¡Hacia allá vamos a todo vapor! ¡Devuelve la brújula! ¡No es tuya! ¡La robaste! ¡Sí, no es tuya! Y además, tu loro huele muy mal. ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Dejará su bote por allá! ¡No se escapará de nosotros! ¡Sujétense bien! ¡Bien hecho, Nano! ¡Recargaré tu batería más tarde! ¡Vamos! Creo que me quedaré aquí. Con tu abuelo, en el barco estaré a salvo. ¡Vamos! ¡Tú vienes con nosotros, Obaid! ¿A dónde se fue? ¡Nada! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oye! ¡No puede escapar! ¡Devuélvenos la brújula! ¡Eso estuvo bastante cerca! ¡Mira! ¿Quién se está riendo ahora, eh? ¡Vamos, ustedes dos! ¡Se está escapando! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Detente! ¡Esa brújula! ¡Es de mi abuelo! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Sí! ¡Regresa! ¡Eres un ladrón! ¡Debes devolverla! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Te daremos todo el dinero que ganamos hoy en nuestra venta si nos devuelves la brújula de mi abuelo! El dinero no puede comprar algo que tiene tanto valor para el corazón. ¿Ah? Entra. ¿De dónde sacaste eso? Un niño al azar la tenía. Dijo que era de su abuelo. ¿Ah, sí? Bueno, en ese caso, será mejor que le hagamos una visita. ¿Por qué esas caras? ¿No la recuperaron? Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. No los culpes, por favor. No te preocupes, Obaid. Las posesiones son preciadas, pero los amigos importan más que las cosas. Miren quién regresó. Ahora sí, ese pirata me va a escuchar. Me alegra mucho que volvieras. ¿Qué significa todo esto? ¿Quieres esto? Devuélvela. Esa es mi brújula. ¿Tu brújula? ¿Tú eres Hassan? No. Hassan era mi buen amigo. Y esa brújula fue un regalo. Ahora devuélvela antes de que... ¿Ah? Y por segunda vez, mi viejo amigo, te regalo mi brújula. Mi querido amigo, esta vez no la perderé de vista. ¿Y entonces quién es este señor? ¡Explíquenme! Es Hassan, el que le dio la brújula a mi abuelo. Deberías poner atención. No entiendo. Por suerte me reencontré con mi brújula una vez más. Pero lo más importante es que también me reencontré con mi amigo. Todo gracias a tu error, Obaid. Fue todo un placer.
¿Hola? ¡No puede ser! Enviaré a Mansur de inmediato. ¡Nos vemos! Eran los padres de Obaid. Obaid comenzó a caminar dormido y salió de su casa. Tienes que ayudarlos. Les dije que irías a apoyar. ¡Salem! ¿Hola? ¡Tenemos una emergencia! Necesito que Torki y tú me ayuden. ¿Obaid es un sonámbulo? ¿Quieres decir que está afuera caminando, pero está profundamente dormido? Sí, tenemos que ayudar a sus padres a encontrarlo de inmediato. Pero podría estar en cualquier parte. ¿De qué forma vamos a encontrarlo? Eso es cierto, pero creo que sé dónde está. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ahí! Parece un zombie. ¿Hola? Habla Mansur. Encontramos a Obaid. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué bien! Muchas gracias, chicos. Por favor, tráiganlo a casa de inmediato. Lo llevaremos a casa. Salem lo despertará en este momento. No, no, no. Despertar a un sonámbulo de repente es muy malo. Puede ser muy traumático para él. ¡Uf! No lo sabía. Esto sí que estuvo muy cerca. Traten de traerlo a su cama sin despertarlo. De acuerdo. Eso haremos. Nos vemos. Esto es fácil. Bueno, ¿qué podría salir mal? ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Tenemos que hacer que el semáforo cambie a verde! ¡Vamos, vamos! ¡Cambia, cambia, 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 cambia rápido! ¡El semáforo tiene que cambiar ya! ¡Deprisa, sale! ¡Salem! ¡Tenemos que ir por él! ¡Sí! ¡Antes de que cambie a rojo! Estuvo muy cerca. ¡Ay, no! ¡Ese guardia despertará a Obaid! ¿Para qué le vas a poner música? Son auriculares con cancelación de ruido. ¡Oh, sí! Hola, Mansur. ¿Todo bien con Obaid? Sí, Obaid está bien. No se preocupe. ¿Qué fue ese ruido? No fue nada. Pronto estará de vuelta en casa. Adiós. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Va a entrar a la galería! Tenemos que sacarlo de aquí. Estas cosas son muy valiosas. Se meterá en problemas.
¡Tengo asco! ¡Vamos! Oh, ¿cómo es posible que alguien dormido camine tanto? ¡Oh, no, no, no! ¡Deprisa! ¡Remen tan rápido como puedan! ¡Torky, haznos girar! Tal vez despertará pronto. No lo creo, Salem. ¡Alto ahí, muchacho! ¡Cuidado! Tenemos que estar con Obaid. ¡Dije que te detengas! No puedo creer que el guardia de seguridad cayera al agua. No puedo creer que Obaid siga dormido. No puedo creer que vaya a entrar a un estudio de televisión. ¡Ay, no! ¿Puede contarme más sobre su última inversión? Por supuesto. Bueno, estamos construyendo un nuevo e increíble parque acuático y será el más grande jamás construido, así que... ¡Me tengo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Clásico de Obaid. Hasta dormido tiene hambre. Apuesto a que ahora mismo está soñando con comer algo. Sí, bueno, este sueño ha sido una pesadilla. ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Claro! ¡Obaid ama las piñas! ¡Ahora sé cómo hacer que se vaya a casa! ¡Hola, Mansur! ¡Nano, sostén esta piña! ¡Vamos a casa! ¿Qué está pasando aquí? Nuestro amigo es sonámbulo. Pero no podemos despertarlo. Sí, eso es, señor. Haremos que su nariz siga su fruta favorita de vuelta a casa. Ajá, ya entiendo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¡Lo intentamos! Lo siento, pero el olor del pescado lo está distrayendo. Lo siento. Nos vemos. ¡Suerte! Mis baterías se están agotando, Mansur. Está bien, Ano. Escuchen, cambio de plan, amigos. Llevaremos a Obaid a mi casa ya que está más cerca. Les avisaré a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, creo que estaba soñando algo lindo sobre... Ay, creo que piñas. ¿No? ¿Por qué tengo estos auriculares? ¿Y por qué estaba dormido en tu sofá, Mansur? ¿Por qué caminaste dormido, Obaid? Te acabamos de traer a casa. ¡Ay! ¡Qué vergüenza!
Pero al menos ustedes fueron los únicos que me vieron caminar dormido. No fuimos los únicos, Obaid. ¿De qué hablas? ¿Quién más me vio? Todos. ¡Ay, no! ¡Se acabó la clase! ¡Que disfruten todo su fin de semana! Obaid y yo iremos a nadar. ¡Que te diviertas en casa de tu abuela! No, no lo haré. ¡Nos vemos mañana en el centro comercial! ¡Oh, sí! ¡Lo olvidaba! ¡Tengo una sorpresa para ustedes! ¡Algo muy divertido! ¡Mira! ¡Ahí está mi abuelo! ¿Cómo estás, abuelo? Ah, Mansur, Obaid. ¿Qué están haciendo? Ah, solo paseábamos. Mientras esperamos a Salem. Ah, qué bien. Adivinen, estoy pensando comprar una. ¡Una bicicleta! Una bicicleta. Es lo más increíble que puedes comprar, abuelo. Bueno, no lo haré ahora. Tengo mucha hambre. Entonces, ¿qué le parece si nos compra un helado? Muy bien, vamos. ¿Qué van a pedir, chicos? Yo quiero uno pequeño de fresa con trozos de mango, por favor. Y yo voy a querer uno de chocolate con fresa, con mango y plátano. Y además... ¡Obaid! Bueno, ustedes dijeron que las frutas eran buenas para mí. Lo siento mucho, pero parece que no traigo mi billetera. Debí olvidarla. Está bien, abuelo. Yo lo pagaré. ¡Ah! Olvidé traer mi dinero. ¿Obaid? Yo tampoco traigo nada. Ya me gasté toda mi mesada. Lo siento, chicos, pero tendré que ir a buscar mi billetera. Les compraré un helado cuando la encuentre. Adiós, nos vemos. Hasta luego, abuelo. Pero, ¡mi helado! ¡Vamos, Obaid! Hola, Shama. Hola, chicos. Hola. ¿Qué están haciendo por aquí? Estamos esperando a Salem. Y no comiendo helado. Mi abuelo estaba a punto de invitarnos un helado, pero cuando iba a pagar, no encontró su billetera. ¡Oh, qué pena! De haberlos visto antes, les habríamos invitado uno. Pero por desgracia, tenemos que irnos. Pero tienen suerte. Tomen, pueden usar estos cupones de helado. Gracias, Shama. La próxima vez invitamos nosotros. ¡Increíble! ¡Qué amable de su parte! Y ahora por fin podremos comer nuestro propio helado. Quiero un poco de jugo, por favor. Yo voy a querer lo mismo. Y uno de estos, por favor. ¡Mansur! ¡Mira quién está ahí! Es raro ver al maestro Ali en el centro comercial. ¿Por qué? Porque, no sé, es extraño pensar que los maestros son personas reales, ¿no? Pensar que comen, beben y además compran como gente normal. ¿Qué pensabas? ¿Que solo viven en la escuela y nunca salen? Sí, eso pensaba. ¡Delicioso! Mm.
¿Eso? ¡Qué extraño! ¿Ah? ¡Tenemos que devolverle esto! ¡Vamos, deprisa! Yo después te alcanzo. ¡Esto es importante, Obaid! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero Mansur, mi helado también es importante! Accesorios. ¿Por dónde se fue? ¿Lo viste? ¡Por allá! ¡Maestro Ali! ¡Maestro Ali! ¿Se fue? ¿Por qué está huyendo de nosotros? ¿Ah? No entiendo. Es extraño, pero tenemos que intentar alcanzarlo. ¡Maestro Ali! ¡Señor Ali! ¿A dónde fue? ¿No? Solo se desvaneció. Esto es una locura, Obaid. ¡Tenemos que encontrarlo pronto! Mansur, podría estar donde sea. ¡Esto es imposible! Tengo una idea. Tal vez necesitamos la ayuda de Nano. Quizá no funcione, pero vale la pena intentarlo. ¡Hola, Nano! ¡Hola, Mansur! ¿Crees que puedas localizar al maestro Ali? Lo intentaré. Aquí voy. Reportando. Maestro Ali localizado. ¡Bien hecho, Nano! ¿Dónde está entonces? Él se encuentra aquí. ¡Maestro Ali! ¡Tenemos su...! No entiendo lo que está pasando aquí. ¿No? ¡Mira! ¡Ahí está Salem! ¡Hola, Salem! ¿Entonces sí te divertiste en casa de tu abuela? No. ¿Y qué han estado haciendo ustedes? Bueno, vimos al maestro Ali. Sí, y huyó de nosotros. ¡Pero se le cayó la billetera! Sí, mientras huía de nosotros. Así que hemos estado tratando de devolvérsela todo este tiempo. Sí, pero sigue huyendo de nosotros. Y no sabes por qué, ¿verdad? No, ¿por qué? No se los voy a decir, pero les ayudaré a encontrarlo. Está bien, puedes ayudar. ¿Por dónde se fue? Muy bien, acompáñenme. Pero esta vez seremos muy sigilosos. Nada de correr o gritar. ¿Me oyen? Oiga, no lo veo. Sigamos avanzando. ¡Allá! Síganme y asegúrense de que no los vea. Oigan, ¿por qué nos escondemos? ¡Esto es extraño! Muy pronto lo sabrás. ¡Maestro Ali! ¡Maestro Ali! ¡Qué sorpresa! Lo encontré el fin de semana. ¿Ahora me puede dar mi premio, por favor? Bien hecho, Salem. Y sí, aquí tienes tu premio. ¿Dijo premio? Gracias. ¿Por qué te ganaste eso?
Se fueron tan rápido del salón que no escuchaste al maestro Ali decirnos que hoy era el día de la búsqueda del maestro. Y como yo lo encontré y le dije las palabras clave primero, gané el premio. ¡Pero nosotros lo vimos antes! Tal vez, pero no dijeron las palabras clave. ¡Pero no sabíamos cuáles eran! ¡Qué mala suerte, amigo! ¡Ay! ¿Dónde está mi billetera? ¡Oh, señor Ali! Encontramos su billetera. Se le cayó en el restaurante, por eso lo estábamos persiguiendo. Obaid y yo no sabíamos del día de la búsqueda del maestro ni del premio. ¿Sí? Y no me terminé el helado para poder devolvérsela. ¡No! Pensé que estaban siguiendo el juego. Pero ahora entiendo lo que querían hacer. Estoy verdaderamente agradecido con ustedes. Bueno, creo que les debo un favor. ¿Quién quiere un helado? ¡Yo! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Tres helados, por favor! Bienvenidos sean a esta hermosa isla y a mi curso de supervivencia en la vida salvaje. Si alguno de ustedes se encuentra nervioso, puede estar tranquilo porque yo soy un experto y están muy seguros. Dicho eso, vamos a empezar. Por aquí. ¡Señor Ali! Chicos, mucho cuidado con los cocos. Son muy peligrosos. ¿Ah? Oh. Chicos, acamparemos por allá. Mansur, ¿sí? Tú quedas a cargo. Necesito descansar el melón y cerrar las patatas. ¿Qué vamos a hacer? No podemos sobrevivir en esta isla sin el señor Ali. ¡Todos vamos a morir! No digan tonterías. El maestro Ali estará bien después de descansar un poco. No se preocupen. Y además, tenemos a Nano. Nano, escanea la zona en busca de agua, comida y materiales de refugio. Chicos, hay un arroyo de agua fresca a 1.5 kilómetros al noroeste de aquí. Pero también pueden tomar todas las vides que cuelgan. También hay mangos y plátanos en abundancia. Las hojas de palmera son las mejores para la construcción de refugios. Estadísticamente, estamos en la mejor ubicación para construir un campamento. No me voy a quedar aquí para que Mansur y su cacharro volador me den órdenes. Busquemos otro lugar, amigos. ¡Yamal! ¡Yamil! ¡Vámonos! No se preocupen por ellos. Ya volverán. Construyamos nuestro refugio. ¡Súbanlo! ¡Por ahí! ¿No? ¡Bien! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde a unos espaguetis espaciales! ¡No! Oh, my God.
¿Dónde está Obaid? Debe estar cuidando al señor Ali. ¿Una cafetera voladora? ¡Cafetera! ¡Ven aquí, mi cafetera con alas! ¡Señor Ali! ¡Señor Ali, por favor, deténgase! ¡Señor Ali! ¡No! ¡Espere, no se mueva! ¡No! ¡Obaid, entra! ¡Está deliciosa! Señor Ali, escuche, tiene que venir conmigo, así que tome este bastón mágico, ¿sí? ¡Oh, un bastón mágico! ¡Qué lindo! Obaid, haz un truco para mí. ¿Quiere que haga un truco? ¡Claro que sí, pero no puedo hacerlo hasta que tome el bastón! ¡Por favor, hágalo ya! ¿Eh? ¿Y cuál es el truco, Obaid? ¡El truco es salvarlo! ¡Vamos! ¡Salga de ahí! Estuvo cerca. Muy cerca. Esto es perfecto. Conozco este camino. Joven Obaid, qué agradable sorpresa. No lo esperábamos. ¿Y dónde está Obaid y el señor Ali? No los he visto. Tal vez volvieron al campamento. Yamal, sube a esa roca y llena nuestras botellas de agua de inmediato. Disculpe, quería ver si podría enviar un autobús a traer a mis amigos del otro lado de la isla. ¿Y Obaid? ¿Dónde está el maestro Ali? Se acerca una tormenta. El joven Obaid solicita el placer de su compañía en nuestro complejo. ¡Wow! Eso suena muy bien. ¡Estamos salvados, amigos! Oigan, vamos al campamento de Mansur. ¡No los necesitamos! Está bien. Vamos.
¿Qué es esto? Bueno, mírenle el lado bueno. Al menos no podría ser peor. Hola, chicos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¡Qué piscina tan linda! ¿Esta es mi malteada? Oh, señor Ali, ¿ya se siente bien? Muy bien, mejor que bien. Me siento como hombre nuevo, como si hubiera tenido una gran aventura. ¿Están todos aquí? Tarek, Jamal y Yamil siguen del otro lado de la isla. Deberíamos ir a buscarlos. ¿No lo creen, amigos? No. Podemos dejarlos un poco más. A que todo el mundo diga eso, Salem. No te preocupes, Salem. Hay otra carrera la próxima semana. Y estoy seguro de que si entrenas te irá mucho mejor. Sí, supongo. Oye, niño. ¿Ah? ¿Quieres unos zapatos deportivos? Es lo último que quiero ahora. Pero gracias. Pero son muy especiales. Te hacen correr muy rápido. No, no, gracias. Se asegurarán de que ganes cualquier carrera. ¿Ah? ¿Cómo? Mira. Pero si no te interesa... ¡Espera, espera! ¡Me los llevo! Muy bien. Veamos qué pueden hacer estas cosas. ¡No puedo parar! ¡Ayuda! ¡Súper! Tengo que enseñarle estos zapatos a Mansur. ¿Un vendedor ambulante? No te preocupes. Son increíblemente rápidos, pero muy difíciles de controlar. Necesito tu ayuda. ¡Muéstranos!
¡Corre con ellos! ¡Ayúdenme! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Sujétalo! Lo siento. ¡Genial! ¡Son muy rápidos! Salem, ¿sabes cómo puedes controlarlos? ¿Cómo? Con la práctica. Y creo que solo hay una forma segura para que practiques. ¡Oye, Salem! ¿Cómo te sientes? Creo que por fin estoy empezando a controlarlos. ¡Miren! ¡Lo lograste, Salem! Controlaste tus zapatos deportivos. ¿Por qué no intentas probarlos mientras corres? Voy a hacerlo. ¡Ayuda! 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 ¡Te tengo! ¡Mamá! ¡Ahora estás a salvo! Gracias. De nada. Supermercado. Yo lo traeré. Aquí tiene. Adiós, gatito. El último autobús. Alcanzará ese autobús. Que tenga un buen día. Había olvidado esto. Oh, gracias. ¿Oh? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Hola, Salem! ¿Qué tal va tu día? ¡Increíble! Estuve ayudando a la gente todo el día gracias a mis zapatos. Pero ahora están dañados. Necesito que los arregles, Mansur. ¿Para que puedas seguir ayudando a la gente? No. Para poder vencer a Tarek en la próxima carrera. Está bien, Salem. Voy a intentar arreglarlos antes de la carrera. ¡Bienvenidos de nuevo! La próxima carrera comenzará en un momento. ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde están? ¡Salem! ¡Salem! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mansur! ¿Y mis zapatos? Mira, aquí están, como nuevos. Muchas gracias, Mansur. ¿Estás listo para perder otra carrera, Salem? No lo creo, Tarek. Tengo estos. ¡Oh! ¡Yo también!
¿Dónde los conseguiste? ¡Atención, corredores! ¡A sus posiciones! Prepárate para ser el último, como siempre. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Qué estilo de correr tan único, Tarek! ¡Pero vas en la dirección equivocada! ¡Y también Yamal y Yamil! Mansur va a la cabeza, pero Salem está a punto de alcanzarlo. ¡Esta es una carrera increíble de Salem! ¿Logrará alcanzar a Mansur? ¡Salem está por tomar la delantera! ¡Salem toma la delantera y gana la carrera! ¡Gané! ¡En verdad gané! ¡Sí! ¡Bien hecho, Salem! Solo te gané porque usé mis zapatos especiales. Aunque no eran tan rápidos como de costumbre. Es porque ahora son zapatos deportivos normales. ¿Ah? Les quité todo. Usarlos en la carrera hubiera sido hacer trampa. ¿Quieres decir que...? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ganaste tú solo! ¿Ah? Bienvenidos, damas y caballeros, al nuevo y hermoso parque. Quisiera agradecer a todos los que trabajaron y que lo hicieron posible. Un agradecimiento especial a una talentosa artista local, creadora de esta grandiosa escultura. Y ahora ha llegado el momento que todos están esperando, con la develación de esta estatua. Declaro inaugurado el parque. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Te gusta? Sí, es increíble. ¿Pero qué es? ¿Ah? Ja, es un elefante montando una moto, Bait. Sé que es un pájaro. Solo me preguntaba qué tipo de pájaro es. ¿Es un águila? ¿Qué es eso? Ah, bueno, es un pájaro grande, con un pico afilado y tiene garras. ¡No! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! ¡Oye! ¡Alto! ¡Alto! ¡Detente! ¡No! ¡Detente! No lo entiendo. ¿Por qué el conductor no nos oye? ¿Y por qué no vemos al conductor? ¡Ah! ¡No! ¡No hay conductor! ¡Es una excavadora fuera de control! ¡Ah! ¡Mansur! ¡Y viene para acá! ¡Se dirige a la estatua de tu madre! ¡Tenemos que detenerla! ¿Pero cómo? ¡Con trabajo en equipo! ¡Vamos! ¿Ah? Tenía miedo de que dijera eso. ¡Mansur! ¿Cuál es tu plan? ¡Vamos a subirnos a ella y vamos a pisar los frenos! ¡No suena tan difícil! ¡Ay! ¡Ya lo pensé bien! ¡Es imposible! ¿Cómo vamos a subir? ¡Solo hay que intentarlo! ¡Vamos! ¡Obaí, sube! ¡Eso sí me dolió! Gracias, Obaí. Sin ti, no habríamos podido haber subido. Te aseguro, eres la mejor escalera de la historia. ¿De nada? ¡Vamos! Muy bien, intentemos detener esta cosa. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¡Somos muy jóvenes para manejar esto! ¡Esto es una emergencia, Obaid!
pisé los frenos. ¿Qué pasa? ¡No funcionan! ¡Pues inténtalo de nuevo! ¡Ay, no! ¿Por qué no nos detenemos? ¡Los frenos están rotos! ¡No hay volante! ¿Cómo vamos a hacer que esta cosa gire? ¿Y si presionas este botón? ¡Ahora no podemos ver hacia dónde vamos! ¡Muévelo como estaba antes! ¡Eso estuvo cerca! ¡Salvaron su estatua! ¿Pero quién lo salvará? Llamaré a la policía. ¡Esto es una emergencia! ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado cerca! Muy bien. Creo que ya entendí cómo dirigir esto. Cada uno toma una palanca. La tuya nos girará a la derecha y la tuya a la izquierda, Obaid. Voy a arreglar el freno. ¡Vamos! 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 ¡Tendremos que girar! ¡Prepárate, Salem! ¡Está bien! ¡Vamos a girar! ¡Arbusto! 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 ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Bien hecho, Salem! ¡Una catástrofe evitada! ¡Gracias! ¡Mansur! ¿Cómo va el freno? ¡Creo que ya lo arreglé! ¡Ay, no! Oigan, chicos, ¿por qué vamos más rápido? ¡Es por esto! ¿Ah? ¿Me estás diciendo que no podremos parar esta cosa ahora? Tendremos que seguir conduciendo por el parque hasta que nos quedemos sin gasolina. Al menos por ahora. Todo estará bien mientras podamos girar. ¿Por qué hiciste eso, Bahid? ¿Es que dijiste girar? Sí, pero no te dije que lo hicieras ahora. Solo estaba explicando. Lo único que escuché fue gira, así que yo giré. ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡Izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Qué bien! Solo teníamos que quedarnos en el parque, Obaid. ¿Qué quieres que haga? ¡No tenía muchas opciones! ¡Miren! ¡Ahora la policía nos va a detener! Solo hay que seguir en línea recta mientras pensamos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Nano, ¿puedes conseguirme el diagrama de esta excavadora? ¡De inmediato, Mansur! ¿Cómo apagamos el motor? ¡Desconecta estos tres cables! ¿Cómo vamos a hacer eso? Alguien de nosotros va a tener que salir y hacerlo. Bien. Supongo que tengo que salir y hacerlo. ¿Ah? Pero no puedes salir de un vehículo en movimiento. Bueno, tengo que hacerlo si queremos que este sea un vehículo sin movimiento. Cierto. Buena suerte. ¡Ah!
¡Me salvaste la vida! ¡Ahora detengamos esta cosa! ¡Mansur! ¡Debes desconectar el cable verde primero! ¡Bien hecho! ¡Ahora el cable amarillo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Mansur! ¡Ahora el cable rojo! ¡No puedo sacarlo! ¡Mansur! ¡Lo que sea que estés haciendo, hazlo más rápido! ¡Muévela, muévela! ¡Sí! ¡Date prisa! ¡Somos muy jóvenes para morir! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Salvaron el día! ¡Salvaron el día! ¡Lo lograron! Oigan, estas excavadoras a control remoto son mucho más fáciles de conducir, ¿no lo creen, amigos? ¡Obaid! ¡Ay, perdón!